Hacho papi, buenos días. Aquí estamos de nuevo. Vamos a reaccionar a NK Profeta, tiraera residente, con todo el respeto, producido por Zempe. Vamos a darle a ver esta tiraera. Si como rapero nos faltan el respeto, nosotros responderemos con todo. Ahí está el graffiti de la gorra de residente. A ver cómo empieza esto, baby. Toda contundencia. No crean que nadie nos va a humillar sin que hayan consecuencias. ¿Tú crees que uno como de fama no tiene que autocensurarse, que hacer las vainas cuando juega? Como digo, yo este artista no lo conozco, no sé, imagino que es latinoamericano por las barras que va a tirar y por cómo se escucha. Quiero que me dejéis en los comentarios si sabéis de dónde es este artista, porque como digo, no lo conozco. ¿Dónde es su celebridad? Dice vaina contra nosotros. Marico, si en la primera lo mataste, que se prepare para esta, bro. Vuélvelo a hacer. Muchas veces las segundas partes no son buenas, con excepción de Terminator 2. Esta es una completa excentricidad. Respeten ahí. Latinoamericano es seguro, papi. Que pegó con otro género, que viene de otro nicho a decir, sí, porque nosotros los raperos, como bro, nosotros no te vimos aquí nunca, bro. Y que saque lo que saque, me quedé con el banco y lo puse en jaca. Tía, baby, me recuerda un poco a C-Can, ¿sabes? Atentamente, Jordan, sin hacer el fly. Yo la tira, me parece genial, no tengo nada en contra de él, pero sinceramente no es mi favorito. Aquí todo el mundo se tira y se falta respeto y al otro día estaba abrazando y dando. Sale Ñengo y todo, increíble, hermano. A mí esa mierda no me gusta, no me gusta, ¿sabes por qué no me gusta? Porque el día que tú me faltes respeto, yo te voy a romper la vida o tú me la vas a romper a mí. Pero no te creas que tú me faltes respeto y yo te voy a hacer cuatro chistes y nos vamos a abrazar. Exacto. Porque eso es hipocresía. Y a mí la hipocresía no me gusta, ¿me entiendes? Si tú tienes problemas conmigo, vamos a guayarle y que se joda, se joda, se joda, se joda. Está fino el outfit que lleva el chamaquito, ¿eh? Sentí en el beat. A mi familia, a mis amigos, fanáticos y adversarios, a mis colegas con los que comparto hasta el abecedario, a los youtubers que se ganan la vida con comentarios, ni los unos ni los otros, sino todo lo contrario, al caserío, el de los bloques, los cerros, todos los barrios, edificios, urbanizaciones, quintas, vecindarios. Empezamos bien, papi, empezamos bastante bien, hay que reconocer que empezamos bien. Y en PR, que en la música son revolucionarios. Vico, Tego, Ibi, Tempo, Edidi, que aún no suelta el diario. El que no sale del armario, el virgen triste, el amargado. Mi presencia te molesta, entiendo, no soy de tu agrado. Es que esta vez fui provocado y no pienso quedar callado. El que rompió el acuerdo fue del que tú eres aficionado. Es que esta vez no es por un reto, ni de medirme se trata. Yo mantuve mi palabra elegante, aunque sin corbata. Lo dejé recuperar su orgullo actuando como rata. La paliza que le di no le pudo salir barata. La paliza que le di no le pudo salir barata, papi, barras, mató. 30 de septiembre de aquel año 2018, NK fue puesto como asesinar según la RAE. Con los restos del cadáver preparamos un sancocho. Mientras más alta la estrella, peor se estrella cuando cae. Al cuarto día hizo un intento por recuperar su aliento. Su palabra atropelló antes que se la llevara el viento. Como un tipo que se cree que entiende los fundamentos, es empujado por su propio beat y se sale del tiempo. Pero al grano hablemos del valor que tiene la palabra. Y no te escudes con que el que me respondió fue Gabu Cabra. Apenas todo se calmó. Me hace gracia la camiseta que lleva de RIP Residente. Es increíble, hermano. Arpía mostró sus garras, tú me hiciste varias, las tengo anotadas en mi pizarra. Cuando hablamos por teléfono acordamos poner freno, cuando declaremos que no escupiéramos más veneno. El problema fue creerte que mintiendo eres muy bueno. Un mes después le tiras a este Juan título, uno menos. Como que uno menos, brother, deje quieto al que está quieto. Esa la dejé pasar, pues fui yo quien faltó el respeto. Con mi tema haciéndole el amor a todo el alfabeto, convirtiéndome en el verbo, el predicado y el sujeto. Lo otro fue lo de la rapero duro. Duro, baby. Foto y aquel encuentro filmado para hablar de rap latino, al menos era lo acordado. Pero no se habló de rap, aquel tiempo fue mal gastado y me mandó una sola foto en la que estoy desenfocado. Te invité a salir en mi video, go de nunca meo. Me dejaste en visto, pero estoy claro que es estupeo. Ya no estás en línea en el WhatsApp, la foto no la veo. Sin motivos aparentes aplicaste la de bloqueo, pero no lo tomo a pecho. Qué cabrón, es que eso es de ser un mierda. O sea, si realmente ha sido tu amigo y tú coges y lo bloqueas en el WhatsApp, baby, ¿de qué vas, tío?
Yo hace rato que ya sospecho que la paz que tú firmaste ya le sacaste el provecho. Sin embargo, te lo confronté y te me pusiste recho. Que eran tiempos de pandemia, que nada me da el derecho que observara el mundo y me ubicara en este plano actual. Que pensara en mi familia y en el problema ambiental. Pero un par de años luego y la misma doble moral, tirarle a Balvin mientras es posible una guerra mundial. Y tírale a Balvin mientras es posible una guerra mundial, barrón. También supe que estuviste hablando mal, más de la cuenta. Tengo amigos en común contigo que siempre me cuentan. No tatúan y no cantan salsa, así que saca cuenta. Ten cuidado que hasta te grabaron sin que te des cuenta. Con mucho respeto me dijiste en marzo por privado que tu tema contra mí fue un tema desproporcionado. Ahora después de tanto tiempo eres guapo y estás alzado. Ahora soy yo quien pierde el tiempo peleando con el pasado. Raperos decepcionados y esto es un secreto a voces. Me gusta el beat, bro, le está metiendo bastante duro. El tema que me hiciste es malo y no lo reconoce. A tu fanático esta vez recuerden quién provoca el roce. En Venezuela los que estén en contra, chapistas de closet. ¡Hala! ¡Hola, que eres tú! Le vamos a entregar el primer premio al jalabolismo. Es el primer jalabola que hay aquí. Supuestamente este artista con Residente eran amigos y como que lo bloqueó en el WhatsApp. Qué revolú más raro, ¿verdad, baby? No quiero ser recordado por esto. Le meten una canción así, como así. Es más, no quiero ser recordado. Porque aquí, solo siendo honesto. ¿Qué opináis sobre la tiradera? Quiero que me lo dejéis en los comentarios, papi. La guerra no me representa. Mejor libro batallas. Mejor libro batallas. Llevando. ¿Y el pavo este está con la Biblia, hermano? ¿O qué coño es lo que tiene en las manos? Yo creo que es la Biblia, ¿no? Toma el sol. Acuesta. Hablaré del tema que escribiste desde el sanitario. Reconoces no poder sentarte, eso es extraordinario. La follada que te dieron mis letras. Madre mía, loco, cómo le está tirando demasiado de abusado, baby. Tu calvario, el primer paso es admitirlo aunque ya no puedas cambiarlo. Le diste tan duro a Tempo que empezó a hablar de política. Y te di tan duro a ti que empezaste a hablar de pandilla. Rompió, baby. Los de las casitas, los de Brooklyn, ya entiendes mi crítica. Manchaste el tema adentro a tus fans y a tu familia. El rimar toro con loro, que hago rap para pendejo. El pobre nivel de rimas no tiene nada complejo. Pepe Grillo, Pimientito Verde, te deja muy lejos. Si te escriben fueron niños, pero expuesto por un viejo. Ven y hablemos de mis predicciones, de dos profecías. Que un profeta no podría predecir tu porquería. Me acusaste por el tiempo. Un profeta no podría tu porquería, papi. Oye. Me está gustando realmente porque es hip hop, ¿sabes? Y hace tiempo que no escucho así barras tipo hip hop. Con mi letra ya lo decía, te tiré antes de rap bruto en el coro, tú lo pedías. Y si tanto comes rapero y tienes llena la barriga, que para tirarle usted primero hay que estar en su liga. Habló el burgués que nunca hizo el trabajo de las hormigas. Sí, siempre lo llaman burgués a Residente, siempre, siempre, toditos los que le tiran. El nombre de aquella liga, ser rap que se contradiga. Fuiste tú que te quejabas en un post de los top 10. Que los raperos de Latinoamérica nunca te ven. Que hiciste un propio movimiento para así sentirte bien. Porque en las listas no figuras ni siquiera en el top 100. Que no podías expresarte contra mí porque no existo. A Canserbero cuando estuvo vivo nunca lo habías visto. Papi, siempre se está comparando Residente con Canserbero. Oye, Residente, arranca pa'l carajo, baby. Enteraste fue post-mortem, ahora lo luce en la remera. No sabías la historia de Time, menos de mi carrera. Y no me gusta usar su nombre, pero el caso lo amerita. El año que grabé con el puño arriba hiciste gordita. Y según tú, que nuestra escena del rap no es pa' cascarita. Un beso al desayuno, también hago canciones bonitas. El sample con Franco de... ¿Cómo le tiro hoy? Aprobado por el primero. También hizo correcciones, todo sin cobrar dinero. Es un maestro junto con los músicos que compusieron. No eres vergüenza para el rap, primero debes ser rapero. Porque el arte... Por eso, porque ya le dije, papi, para ser músico. Oye, tú no eres rapero,
Se lo dicen toditos los que le tiran. Residente, tú no eres rapero. Va primero, el ADN nos dirige, con sonidos ancestrales, con sangre del aborigen. Muchos músicos de lugares remotos los que elige para realizar tu álbum resaltando nuestro origen. Y dice que no soy nadie, poco mi alcance logrado. No es lo mismo ser famoso que artista, yo he trabajado. Te cagaste en tus músicos, discos y en tu legado. Yo no lleno ni una barra, mis barras te han rellenado. Y aquel show que hiciste, reconozco que quedó candela. La orquesta Simón Bolívar nos recorre por las venas. Tu tema Latinoamérica que es bueno, duela quien duela. Mi país le di el documental hip hop de Venezuela. De Venezuela, ¿no? En teoría este chamaquito debería sentir pena, difamaste, eso fue clave. Todo el mundo en el país conoce que le tiré a Chávez. Que el hip hop revolución me detesta, todos lo saben. No voté por él, pero lo de la lista fue más grave. Aquella misma madrugada lanzaste y me lo dijeron. Que engañaste al ex DJ de Tai, esa lista te dieron. Fuiste el hazme reír, si supieras lo que escribieron. Randy Acosta es nuestro hermano cubano y no te advirtieron. Ahora mismo no sé de lo que están hablando, pero le está tirando duro. Pero este care tabla me dice care salami. Tengo cara de pemón, guayú, guarao, ya no mami. Qué respeto, y esa lista convierto en un origami. Un irrespeto el 2006, tus colegas y aquellos Grammy. Tu fórmula está vencida, cuántas veces la has usado. Dice trucos en un doste y la estrofa que ha estructurado. Letra básica, genérica, doble tempo mal logrado. No vencí al mejor en esto, vencí a un sobrevalorado. NK Profeta. El chamaquito le mete duro y le tira fuerte. Como tiene que ser. Le partió el culo a Residente. Residente. No, papi, le partió el culo a Residente. Eso es así. No quiero ser recordado por esto. Es más. El corito de la tiradera este me gustó mucho. No quiero ser recordado. Porque aquí. Solo siendo honesto, la guerra no me representa. Mejor libro batallas, mejor libro batallas. Llevando. Quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis sobre la tiraera, ¿ok? Dame el sol a cuesta. NK Profeta, seguro que está pegadísimo en su país, ¿eh? Ya imagino al influencer y el relato pa' tu gente. Imagino el club de fan que está lleno de adolescentes. Si buscan en Wikipedia y en tu foto pueden verte. En una bola está Molusco, en la otra se encuentra Chente. Papi, la mejor que tiró para mí es esa. En una bola está Molusco y en la otra Chente. Wow, diablo. Palabreo y los hermanos de Gallimbo son graciosos. Es como la doctora Polo opinando con Laura Bozzo. El rima oso con mañoso, ellos dicen que fue grandioso. Si le das mucho poder al ignorante, peligroso. No, no, esa barra está demasiado de rompedora. Me gustó mucho, ¿eh? Hay que decirlo, baby. Ahora siente mi peso, porque tus pies huelen a queso. El que te aplaude ese nivel de lírica debe estar preso. Y lo verás hablando de punchline, explicando el proceso. Es que esta rima está bien sólida, rime queso con peso. Si el norte fuera el sur, a muy poco los impresiona. Escribiendo letra, usted lo parte en dos, Ricardo Arjona. Y la sola. ¡Hala, tío! Como diciendo, Ricardo Arjona te parte, papi. Frontera de Brasil, Colombia, llena de personas. Para entrar a Venezuela, mojados por Amazonas. Que un caimán del Orinoco, usted un lagarto del Nilo. Ando solo, caso solo, voy a mí kilo por kilo. Las palabras siempre juegan contra ti, son doble filo. Vi el video aquel, soltaste lágrimas de cocodrilo. Y tu talento en el gremio, te aplaudo como se sostiene. Porque sin tener talento, haces creer que tú lo tienes. Por los reyes de la punta, sí, la punta de mi pene. Ahora tenemos que hablar de un tema que no les conviene. Cuando José recogió su premio del afro latino, aconsejaste que debía devolverlo a este cretino. Oye, me está gustando mucho, ¿eh? Yo quiero que me digáis qué opináis sobre esta tiradera, porque la verdad, rapero de los que más le está tirando es este. Antes que el mundo se acabe, cantando como divino. Sin rapear fue el tema rap del año en los Grammy Latinos. Sin vergüenza y no pasó más pena porque fue en pandemia. Este es el premio que valora al artista o a la comedia. Y él tampoco devolvió el mal premio a quien más lo premia. De esos 30 y pico, alguno más regaló la academia. Se quejó que lo querían bloquear con una censura. Que buscaba demandarlo el cantante de Con Altura. Pero me tumbó mi tema, actuó como una dictadura. Propiedad intelectual, si eso es parte de la cultura. Y en un beef
hasta el instrumental conforma el repertorio. Así Tupac amplió Get Money en Hit Em Up contra Notorio. Igual Polaco en Rip Arcángel, detesto explicar lo obvio. Quieres calle, sal y deja el MacBook en el escritorio. Comentaste que llorando te hicieron una llamada por el video que posteaste peleando que lo tumbara. Pero usted hizo lo mismo conmigo, qué doble cara. Le pediste a Coscu que una historia mía la borrara. Deja... Wow, tío. Que borrara la historia y todo, es que madre mía. Y esto ha pasado porque lo he escuchado y en más de un directo lo han dicho. Que le llamó Coscuyu, o sea, que le llamó Residente diciéndole, oye papi, borra eso del Instagram. El chisme ponte en serio, pareces un policía. Juan, esté con tu secreto sin saber que lo expondrías. Divulgaste haber escrito un post que el otro no escribía. Un ex chivato de la KGB que trabaja en la CIA. Dirá que él es de Vega Baja o de Trujillo, donde afilaba con sus dientes los cuchillos. Y le tira con una instrumental tipo como él hace, ¿no? Escuchar la instrumental es buenísimo. Donde el meao era brillante y amarillo, donde comía salchichas con el fundillo. Le va a tirar a Farruko al no poder con Coscuyuelo. Usted no pudo conmigo, mucho menos con Acapela. Baby, yo creo, si por ejemplo Residente, que no creo, pero ojalá le responda NK Profeta, si ha tirado un punchline de 14 minutos, le hace uno de 30, baby. Así que Residente, ya sabes, tira. A Ricky Martin hacer playback en tu tema. Necesitas luz de otro y por qué engavetaste emblema. Esto no es América, coméntale a Charlie Gambino. Sin copiarle su video en Los Ángeles son vecinos. Juegas Pac-Man como En, yo juego a En contra Benzino. Con tu flow de la edad media pisa, ahora es bizantino. Esto es Norteamérica, donde hay sangre, pizza, remesa. Con esclavos al trabajo que escapan de la pobreza. Donde beben su sudor más amargo que tu cerveza. Que un delivery, reparto el bacalao hasta tu mesa. Habló Rom. Perdón. Cuida, se cuida el hombre, no el nombre. Se me da la gorra, esto es increíble, hermano. Ya no hay migaja que sobre, pero gente con memoria. Y se me da la gorra de Residente. Solo nos queda la historia. Para que todo lo diga. Papi, increíble. Quiero que me dejéis en los comentarios qué opináis sobre esta tiraera, qué opináis sobre NK Profeta, la tiraera que le ha hecho al Residente de 14 minutos. Me dejáis en los comentarios quién creéis que es el ganador. Y nada, baby, que tengáis un buen día y que Dios os bendiga.